Carlo Acutis, un joven católico italiano de 15 años que murió en Monza el 12 de octubre de 2006 a causa de una leucemia, va a ser beatificado el 10 de octubre de este año. Si no sabes su historia o te interesa saber más sobre él, no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. Carlo nació el 3 de mayo de 1991 en Londres y por cuestiones laborales de sus padres retornaron a Italia cuando él tenía 6 meses de edad. Carlo era hijo único de una familia acomodada de religión católica, pero no practicante. Desde los 3 años y medio pidió a su madre que lo llevara a la iglesia para saludar a Jesús. Recogía flores de los parques de Milán para llevárselos a la Virgen. Carlo pidió a su familia hacer la primera comunión cuando tenía 7 años, y su vida transcurría entre sus estudios, videojuegos y actividades para ayudar a los más necesitados. Repartía comida a las personas sin hogar en las calles, era voluntario de comedores sociales y visitaba las iglesias en todos los lugares a donde iba. La fe que tenía el chico no coincidía con la de sus padres. Cuando nació la familia vivía en Londres, y fue él quien los convenció de acudir a misa todos los días. Su madre ha reconocido que hasta entonces solo había acudido a la iglesia para la comunión y para casarse, hasta que apareció su hijo, aficionado a rezar el rosario. El adolescente era catequista de manera presencial y virtual, por lo que se le conoció como el ciberapóstol de la Eucaristía. Le gustaba la informática, por lo que utilizó los medios digitales para llegar a cientos de personas a través de la internet. Al adolescente se le atribuye un milagro de curación en el 2010 de un niño brasileño con una enfermedad irreversible, que tras tocar una reliquia suya en la capilla de Nuestra Señora Aparecida en Brasil, meses más tarde sorprendería a los médicos estando completamente recuperado de aquella enfermedad del páncreas. También en una entrevista la madre de Carlos señaló que su hijo predijo que quedaría embarazada de gemelas, a lo que la mujer no creía. Sin embargo, 5 años después daría a luz a Francesca y a Michelle, gemelas que ahora tienen 9 años. Cada vez más crecía su fama y era seguido por muchas personas alrededor del mundo. Pero como todo lo bueno, dura poco. Y en el año 2006, Carlo hacía una sorprendente afirmación. Cuando pese 70 kilos, estoy destinado a morir. Y en octubre de ese mismo año fue diagnosticado con leucemia. Entró en coma y falleció el 12 del mismo mes, pesando 70 kilos, tal como lo había predicho. El cuerpo del joven fue enterrado en Asís por expreso deseo suyo, y a su funeral asistieron muchas de esas personas de la calle que Carlos ayudó, sorprendiendo enormemente a su familia, quien no sabía todo lo bondadoso que era su hijo. Años después de su funeral abrieron la tumba de Carlos, encontrando su cuerpo en un estado íntegro y con todos sus órganos, como si solo se hubiera quedado dormido 14 años. El 21 de febrero del 2020, el Papa Francisco aprobó el milagro que se le atribuía a Carlo, facilitando entonces su beatificación. La tumba de Carlo de Asís se ha abierto al público hasta el 17 de octubre, para que los fieles puedan acudir en peregrinación para ver el cuerpo incorrupto del santo que viste de pantalones, de jeans, zapatillas, una camiseta y una chamarra. El sábado 10 de octubre se llevará a cabo la ceremonia en Asís para su beatificación. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Sabías de la historia de Carlo? Y si este video te ha gustado, no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias.